Bienvenidos a un nuevo encuentro semanal de Enfoque Regional. Ya comenzamos a compartir el contenido que hemos preparado para hoy a través de Claves de Acción, donde juntos vamos a conocer los planes de obra que se van a desarrollar aquí en la región, también enfocados en lo que es la zona urbana y la zona rural. Nosotros básicamente en el plan de obra definimos qué tipo de obras vamos a hacer. Estamos cerrando con los municipios qué obras efectivamente son las más emblemáticas para cada localidad, ¿no? Ahí tenemos dos trabajos a realizar. Uno en lo que tiene que ver en la parte rural, que tenemos un territorio del Colorado que es compartido con... Esa zona es compartida tanto con el municipio de La Paz como con el de Cerrillo. Y después tenemos el territorio que compartimos con Sauce y con Progreso, que es todo Canelón Chico. Y en la parte urbana, que tenemos, sí, mucha calle en la parte urbana, es muy grande, y ahí tenemos definiciones que tenemos que tomar. Nosotros desde siempre, desde antes de estar acá, visualizábamos a Sauce como una zona de una población concentrada en lo urbano, pero de una gran población rural. Ya he dicho muchas veces, y lo vuelvo a decir, que el 59% de nuestra población es rural. En zonas rurales, nosotros, Canelones tiene unos 5.000 kilómetros de caminería rural. Por año nosotros mantenemos en forma extraordinaria unos 1.100 kilómetros, con una inversión en torno de 100 millones de pesos que volcamos en ese sentido. Y hacemos unos 1.000 kilómetros más de perfilado de esos otros caminos. La proyección, primero, en el marco de la caminería rural, nosotros seguimos articulando con la Dirección Departamental de Obras, por lo cual año a año se van haciendo caminos, de los cuales parte del porcentaje que se hace es de repaso de lo ya hecho, y otros caminos nuevos que incluye abertura de cuneta y otro tipo de intervenciones de otro nivel. Con el agregado de que en nuestro quinquenio queremos ver la posibilidad en aquellos lugares donde a veces los arrastres son muy grandes, en las calzadas poder poner en los cabezales de las calzadas, es decir, cuando alguien va a tomar la calzada, poder poner ahí alguna capa de bitumen a los efectos de que por lo menos permita que una vez que la calzada baje se pueda transitar rápidamente y no se generen escalones que perturban más el paso y que solo ameritan que se pueda pasar con vehículos de alto porte. Vamos a trabajar fuertemente en lo que tiene que ver con la caminería, apuntando dos cosas que los vecinos nos han transmitido, porque nosotros no teníamos memoria de trabajo del anterior gobierno, que ya nos habían dicho que ellos no habían podido trabajar mucho en esa área. Y hemos tenido muchas reuniones con vecinos, tanto de Colorado como de Canelón Chico. Y bueno, ellos nos transmitieron algunas... ideas y sus necesidades primordialmente, y uno tiene que ver con la parte productiva, que es su vida, y otros son los centros educativos, ¿no? El hecho de poder llevarlo a los gurises, tanto a las escuelas, es importante también para ellos, ¿no? Entendimos que teníamos que levantar el nivel de esos caminos. Entonces, aquellos caminos, hicimos como una especie de ranqueo en base a las necesidades, si hay localidades, si hay pequeños conjuntos de casas, policlínicas o centros educativos, que fuera, bueno, analizamos la granja, analizamos todo eso, y ahí tenemos 20, 30 caminos que son los más transitados. A esos caminos la idea es elevarle el nivel. ¿Qué quiere decir? Pasarlo de tosca a carpetas asfálticas, estabilizados con tratamientos, carpetas más chicas, buscarle un nuevo nivel para que esos caminos, digamos, tengan una vida útil mayor, no haya que estar continuamente manteniéndolos, y además la calidad del servicio que se le termine dando al vecino sea mejor. En la parte urbana nosotros tenemos lo que le llamamos la consolidación de barrio, que básicamente es inversión para mejorar la calidad de servicio de los pavimentos. O sea, pavimentos que están en tosca o zonas donde tiene un mal sistema de drenaje pluvial, resolvemos el sistema de drenaje pluvial, ya sea con cuneto a cielo abierto o cordón cuneta, y después le hacemos un pavimento firme, o sea, un pavimento asfáltico, ya sea tratamientos dobles, capsil o carpetas,
digamos, para mejorar eso que estaba en tosca. Nosotros tenemos un presupuesto que conjuntamente con la dirección de obra podemos definir. El municipio termina definiendo cuáles son las prioridades y nosotros vemos que en Las Piedras tenemos algunos problemas que ya empezamos a atacar, como fue en Talca, como fue en Pueblo Nuevo, como fue en la calle Luis Bruno y Criollas de Artigas, donde teníamos problemas de desagües. En el marco de las intervenciones dentro de la planta urbana, continuar los bacheos, vamos a decir, tradicionales, el remiendo, como le decía antes y también le llamo ahora, pero también algunas obras de cierto impacto que no van a ser por administración, es decir, que no van a ser con los recaudos que la Intendencia tiene, sino que van a ser con los dineros del fideicomiso, contratando empresas, centralmente aquellas calles donde pasan las patas de los ómnibus, le decimos nosotros, que estamos hablando de que Sauce tiene más de 550 viajes de ómnibus y hay que lograr continuar alguna obra que viene de antes. Y nos parece que en el marco de las discusiones, de las conversaciones, de las idas y venidas, estamos asumiendo la responsabilidad de que se pueda esperar, pero de que el día que se haga una intervención, sea una intervención que perdure en el tiempo y no los remiendo a los cuales nosotros hemos hecho referencia. Alumbrado, tenemos un plan de obra que lo que pretende es dejar 100% iluminado todas las áreas urbanas, toda la zona urbana queda 100% en lo que es el plan de obra de alumbrado. Y después va a venir un cambio tecnológico en que hoy en día los artefactos son de una tecnología en sodio, amarillo creo. Vamos a pasar a una tecnología que consume menos energía y da una iluminación similar. De lo que los vecinos nos acercaron, todo está contemplado a la hora de definir. Nosotros no solamente que nos sentamos con los vecinos, sino también salimos con los vecinos a recorrer. Y hay situaciones que son atendibles. Nosotros que vamos a tener que ir a dar la cara, a recibir de repente algún tiburón de oreja, alguna recomendación. Y bueno, de eso se trata. También está previsto toda una serie de intervenciones en cuanto al alumbrado. Es decir, que hay todo un conjunto de medidas que se tienen que tomar. Y a los vecinos le tendremos que decir qué es la herramienta que tenemos y cuáles son las obras que podemos hacer. Si es que podemos hacer algunas cosas. Debemos dejarlo bien claro esto, ¿no? Digo, porque el vecino lo que necesita son certeza, tanto de lo que le hace o como lo que no le vas a poder hacer. El Museo de la Uva y el Vino del Uruguay es un ícono para esta región, para el departamento y también para la viticultura de nuestro país. Y hoy te invitamos a recorrerlo y conocerlo en Lugares y Rincones. Hola, ¿cómo están? Hoy llegamos hasta el Parque Tecnológico Canario de la Ciudad de Las Piedras. Aquí se encuentra el Museo de la Uva y el Vino del Uruguay, un lugar muy lindo que hoy te invitamos a conocer. Con un concepto diferente y moderno, el Museo de la Uva y el Vino rescata las más tradicionales raíces de los canarios y canarias. En él se repasa y conoce de cerca el vino y cómo este ha sido tomado y valorado por las diferentes civilizaciones en el correr de la historia, hasta llegar a la tierra de Canelones. Las experiencias sensoriales también forman parte del Museo de la Uva y el Vino. En este sector se pueden experimentar colores, aromas y texturas del vino. En este gran espacio, además, se realizan una gran cantidad de actividades relacionadas al mundo vitivinícola, con espectáculos y degustaciones, por lo que es visitado por turistas de todo el mundo.
Te invitamos a conocer y visitar el Museo de la Uva y el Vino del Uruguay. Para hacerlo, podés agendar una visita al 2365-9392. Llegó el momento de compartir la actividad cultural que hay para este fin de semana y comenzamos por la Ciudad de las Piedras, porque aquí en Teatro La Sala se va a estar presentando Mala Junta Trío Tango. Como les decíamos, es este sábado 23 de julio a las 21:30 y las entradas pueden adquirirse directamente cuando se ingresa a la sala a 200 pesos y si no de forma anticipada a 150 pesos en Librería Frida. Por más información sobre este espectáculo pueden comunicarse al 2364-3346. Por otra parte, el gobierno de Canelones junto al Ministerio de Desarrollo Social lanzaron el primer concurso de humor en clave de derechos humanos denominado Y si nos reímos de otra cosa. Para todos los comediantes, todos y todas, las inscripciones están abiertas hasta el 8 de agosto inclusive y pueden realizarse a través de un formulario disponible en la web del gobierno de Canelones que es www.imcanelones.gov.uy. Finalmente, en la ciudad de Sauce se va a estar presentando el trío Ibarburu. Será también este sábado 23 de julio, pero a partir de las 22:00, en el Centro de Artes Escaparate de esta ciudad. Toda la información sobre las entradas y sobre el espectáculo podrán conocerla ingresando a la fanpage del Centro Escaparate, que es Centro Escaparate en Facebook. Hasta aquí llegan las propuestas que hay para este fin de semana en distintos puntos de Canelones. Ahora, junto a nuestras compañeras del reporte diario Mayra da Silva y Carla Terán, te invitamos a recorrer algunos de los acontecimientos de esta semana en este resumen que nos presentan. En primer lugar, en nuestro resumen semanal, compartimos con ustedes algunos de los temas destacados de la audiencia pública del municipio de Progreso. Con el objetivo de fortalecer la relación entre el gobierno local y la ciudadanía, el municipio de Progreso realizó una instancia democrática y participativa en la que presentó a vecinas y vecinos los informes sobre la ejecución de los futuros proyectos en la ciudad. Entre las propuestas podemos destacar la realización de importantes obras en la zona. Le informamos al vecino el dinero con el cual va a contar el municipio de Progreso para realizar las obras a partir del próximo año. Estará luego en el consejo y en el conjunto de los vecinos elegir qué obras hay, ¿no? Más allá de que sabemos qué es lo que se necesita, el techo son 52 millones de pesos, más de eso no nos podemos ir. Entonces, bueno, hay que elegir obras para realizar de las muchas que se necesitan. Entonces, más que nada, la audiencia era eso, informarle al vecino y también decirle, ustedes tienen tiempo de seguir haciendo algún pedido, porque tal vez entre todos logremos llegar a una balanza en todo, ¿no? A su vez, le contamos que a través de los proyectos OPP vamos a estar haciendo una cantidad de cosas. Vamos a estar en los espacios verdes, le vamos a estar colocando una estación saludable a cada uno de ellos. Con un costo de hoy, al precio de hoy, de 130 mil pesos aproximadamente, lo que vamos a estar colocando en cada espacio verde. Vamos a estar haciendo una plaza integradora en el barrio norte, que está a 2 cuadras de la escuela especial, con casa joven, con pista de skate, un proyecto bastante interesante, bastante caro también en lo económico. Desde el municipio se evaluarán los diferentes proyectos y se seleccionarán de acuerdo a las prioridades inmediatas que presente cada barrio. Es difícil elegir, ¿ah? ¿Cómo le decís al vecino, vos sabés que no te tocó en tu barrio, esta vez tu barrio no va a ser bituminizado, no va a tener cordón cuneta? ¿Ah? Es difícil eso, por eso se torna una discusión con el consejo. Simplemente el hecho de no poder darle a todos lo que necesitan, lo que se merecen, porque todo ciudadano se merece tener la mejor condición de vida. Bueno, pero es lo que nos toca vivir y tenemos que elegir, ¿ah? Y bueno, veremos si elegimos por cantidad de gente,
Si porque aquel se inunde, vamos a tratar que no se inunde. Tal vez no es por cantidad de gente, sino porque este barrio se inunda y tenemos que lograr que no se inunde más. Horas de discusión nos va a llevar. Recién lo que hicimos fue enviar a obras del gobierno de Canelones los proyectos para que ellos nos digan, bueno, este barrio sale tanto, este otro sale tanto, este otro, que nos den los precios, los números, para saber en qué aguas podemos nadar. Finalmente, el alcalde Javier Petrocelli resaltó que continuará trabajando en una gestión basada en políticas de cercanía y transparencia. En segundo lugar, te mostramos el funcionamiento y las consultas que podés realizar en el municipio 18 de Mayo. Con mucha expectativa, el lunes 27 de junio comenzó a funcionar oficialmente el municipio 18 de Mayo. La nueva administración brinda diversos trámites y servicios a cargo de un grupo de pasantes, entre otros, contratados y capacitados para realizar dicha tarea. Ya estamos atendiendo a los vecinos. Preferentemente hemos hecho trámites de empadronamiento, hemos hecho trámites de pago de contribución, todos los trámites municipales, excepto trámites de necrópolis, que no hacemos al no tener nosotros cementerio acá, tampoco es muy necesario, sigue haciendo las piedras, buen progreso, y de libretas de conducir. Todavía, digo, ese trámite no lo hacemos, eso necesita una infraestructura un poco mayor a la que tenemos hoy. Pero bueno, esos trámites se seguirán haciendo en las piedras. Por el momento, el ex local del municipio será destinado para fines culturales y sociales, donde diferentes organizaciones y colectivos harán uso del espacio para el desarrollo de las múltiples propuestas. Como es un local amplio, va a funcionar allí también un grupo de colaboradores del MIDE a través de una ONG, Solidaridad, que va a trabajar en la zona, en espectáculo, como es el espacio público preferentemente, que creo que empiezan el día de mañana. Van a tener todo el apoyo del municipio en la realización de sus tareas y la proyección de materiales. Estamos muy contentos de todo, digamos, el andamiaje que hemos establecido en este periodo de un poco de inactividad, pero que hemos ido preparando esta salida al vecindario de buena manera, en la parte, digamos, la parte cultural y también la parte de trámite desde el municipio. El municipio se encuentra ubicado en Avenida Doctor Puey y Solís y el horario de atención es de 10:30 a 17 horas. Invitamos a vecinos y vecinas a acercarse para poder realizar todo tipo de trámites y consultas. Para solicitar información, se pueden comunicar a los teléfonos 2364-8705 o 2365-8431. Este municipio fue creado para los vecinos, para que vengan al municipio, nos presenten sus inquietudes. Nosotros, a través de las organizaciones sociales que integran todas las comisiones vecinales de todos los barrios que constituyen el municipio, estamos relacionados, ya hemos hecho trabajo en forma conjunta. Y esa es la idea, ¿no? Que los vecinos se apropien de esta oficina municipal. Nosotros vamos a estar a las órdenes de lo que podamos hacer y lo que no esté un poco más lejano en cuanto a la realización. Vamos a poner todo el empeño desde que entramos hasta que nos vamos. Estamos
digamos, tomamos el compromiso para eso, para estar cerca del vecino y poder hacer y poder colaborar en lo que esté a nuestro alcance. Desde el Parque Patrimonial Artigas de la Ciudad de Las Piedras, nosotros nos despedimos de este encuentro semanal de Enfoque Regional. Como siempre te decimos, en nuestras redes sociales podés encontrar este programa y otros contenidos que realizamos. Nos buscas como Enfoque Regional TV, estamos en YouTube, en Facebook y en Twitter. La próxima semana te esperamos aquí para realizar juntos este Enfoque Regional.